Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos, saludos. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal, igual compartan y por supuesto comenten, den like a cada una de nuestras publicaciones aquí en nuestro canal de YouTube. Bueno, en este instante estamos por acá porque hay una situación con Miguel Ortega, un profesional de la comunicación de larga data y que a raíz de toda una trayectoria dentro de lo que tiene que ver o de lo que ya tuvo que ver con lo que fue el partido PRM, el cual fue una parte fundamental en donde él estuvo bien de cerca desde los inicios de cuando este partido comenzaba a formar sus primeras raíces, y ha acontecido una situación muy, muy lamentable, el cual en este video vamos a presentar con lujos de detalles, tal cual él explica la situación y del por qué él abandonó inclusive un puesto de no sé que él tenía en este gobierno. Lo vamos a ver todo aquí en este video, así es que vamos a continuación a presentarles lo sucedido. Bien, quise hablar con la sociedad dominicana, como lo he hecho en muchas ocasiones, debido a una situación muy especial en la que estoy atravesando, y entiendo que debe saberlo por lo menos la gente que tengo en mis redes, que no son tantas, pero que entiendo que merecen el respeto y las explicaciones mías. En el día de ayer aconteció algo que yo nunca me lo esperé, de una persona a la cual yo respeté mucho, por mucho tiempo, e incluso me trajo de Estados Unidos hace 5 años para abrazar una causa. Esa causa yo la abracé con amor. Y ustedes de mis redes, ahí está todo en un cronograma, todo está ahí. Perdónenme si estoy un poco excitado, pero es que no es para menos. Cuando uno siente el maltrato y la humillación, uno siente ese tipo de cosas que te inundan, y es parte de la impotencia de la que nosotros tenemos. Yo dije, voy a hablarle a la gente. Y voy a hablarle, no desde el palacio, lo quise hacer lo más humilde posible, no desde el palacio, desde la escalinata, aquellas que yo construí. Porque cuando vine hace 5 años que dejé mi familia en Estados Unidos y tuve que venir otra vez aquí a nataquear y recorrer el país en 18 oportunidades, el país, eso nadie lo reconoció. Y ustedes no van a creer. Hoy exactamente hace 1 año que Luis Abinader es el presidente. Yo era el que en 5 años lo presentaba día por día. Coño. Día por día. República Dominicana, Estados Unidos, Pedernales, Europa, Dajabón, Montecristi, Higüey y todo eso. Yo después de eso más nunca he vuelto a ver a Luis Abinader. Que me llamaba a mi teléfono y coordinábamos todas las actividades. Coño, porque yo soy un negrito, porque soy de un barrio de Lomina. Después que yo le entregué todo mi talento, mi pasión, mi energía, mi vida, y todavía yo no lo he visto. No me llamó, no me tomó en cuenta para su gobierno. El gobierno que yo logré basado en sacrificio. ¿Usted sabe lo que es enfrentar a Danilo Medina como yo lo enfrenté? Yo quiero saber si alguien sabe lo que es enfrentar a Danilo Medina como yo lo enfrenté. 5 años sin cobrar un peso. A mí me daban 20 mil pesos. Me lo entregaba el mismo Luis mes por mes. 20 mil pesos. Tengo copia de todo eso ahí. Mes por mes. 20 mil pesos que era para yo echar gasolina y para comer en cada una de las actividades en 1 mes. Eso recibía yo.
que me demienta si es mentira. Yo tengo toda esa foto, ahí la tengo, porque yo hago, todo lo que yo hago, lo hago en base a un criterio. Porque yo me identifico, sé parte del pueblo y soy un hombre que me gusta manejarme transparentemente y que no claudico con lo mal hecho, no claudico con lo mal hecho. Que por eso estoy pausando la situación que ahora mismo estoy atravesando. Yo renuncié hoy de Radio Televisión Educativa como su director, porque no se me reportó, no se me respetó y no se me tuvo en cuenta. Ellos se le olvidó que yo con los videitos fui que hice una campaña entera. Se le olvidó porque están endiosados, están vueltos locos, el poder lo tiene mareado. Un poder solamente de blancos y de rubitos y de popis. Entonces lo que trabajamos para que esto se lograra, no, eso no, ya ellos servían para la campaña, pero no sirven para el gobierno. Ustedes se imaginan la indignación que yo tengo por un año aguantando día por día, doliéndome la cabeza, pensando, ¿y qué fue lo que yo hice? Pues yo no soy narcotraficante, yo no maté a nadie, yo no tengo una mala influencia. ¡Wow! ¿Y por qué me dan bola negra? ¿Qué yo hice? Coño, yo soy un tipo que tiene mala suerte, Dios mío, Padre Eterno. ¿Qué es lo que yo estoy pagando? Mira, y no digo más cosas, más terrible, porque todo me sale... Sí, yo no tengo nada escrito, no tengo, yo no soy de esa gente así, yo soy un tipo improvisado totalmente. Y no le digo más cosas, ni le hago lo que le hice a Danilo, porque yo respeto a su mamá, porque le cogí cariño en la campaña. El hijo de Doña Azul está en la calle, no hay para nadie. Luis Abinader, presidente, mierda para ti. Aquí estoy yo, ya nada, ya el presidente y la mierda para mí, yo me jodí. Yo quiero manejar esto lo más calmado, pero no es posible. ¿Qué es lo que le pasa a los seres humanos? Que no respetan la dignidad de los demás. Dice la palabra, todo obrero es digno de su salario. ¿Qué hice yo para no tomarme? Al otro día, la última presentación fue el día del presidente electo. Presidente electo, que de ahí más nunca me cogieron el teléfono, nadie me llamó. Y cuando yo voy, yo creo, ya se acerca el 16 de agosto, que digo, mi hermano, una rubita presentando a Luis Abinader y Miguel Ortega, que se chupe el dedo. El que duró 5 años, que dejó su familia votar en Estados Unidos. ¿Usted cree que eso es justo? ¿Usted cree que eso es justo? Entonces después yo soy el rebelde, yo soy el malo. Que cuando yo llegué, todo el mundo le decía la Toyota. Y desde que yo llegué le cambiaron el nombre y le pusieron el próximo presidente de la República basado en el trabajo que yo realicé. Eso no se le hace a nadie y por eso hoy yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. No es porque yo lo provoqué, eso lo provocaron ustedes. Lo último, hay un tipo que me hace una propuesta indecente, Luis Lebrón, en Radio Televisión Educativa. Me tiene al coger el garete. Me traicionó, me hizo que los muchachos que trabajaban conmigo se pusieron al lado de él porque él es del pueblo del ministro y que él es el director, el que va a ser verdadero director, que a mí me van a cancelar. Pues mira, no me cancelaron, yo me fui. Y empezó a decir, y me hace una propuesta indecorosa porque lo que quería era dinero. Y como yo no claudico. Mira, yo manejaba la tarjeta Goals, cuando era director de Telemicro, de Gómez Díaz, que peleé con él y parece que la gente se le olvidó que yo no le aguanto mierda a nadie. Que yo soy el mismo que le rompió la nariz al dueño del circo. Y el mismo que se le amarró a Danilo en el palacio. Se le olvidó. Pero no se le olvidó cuando estábamos haciendo la campaña. Venga acá. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces este señor... lleno de ínfula, porque se creen dioses, inmediatamente llegan al poder. Se convierten en dioses. En dioses se convierten. Y ya todo el mundo está por debajo de ellos. Me hace esa propuesta indecente. Yo, como dice la ley, yo no me puedo quedar con esa propuesta indecente y se la envío a mi superior inmediato, que es Roberto. Se le envío porque entiendo que él y yo somos amigos, que tú y que lo otro, que hemos venido, que hemos compartido tantos años juntos. Y lo que encuentro es un tremendo boche. Usted no tiene que mandarme por esa vía.
esa cosa, usted tenía que mandármela por ahí. Y me manotea al pecho, a mí, un tipo tan belicoso como yo. Mire, mi hermano, yo soy cinturón negro, cuarto dan en taekwondo. Maestro de jiu-jitsu, de aikido, de lucha libre. Y yo soy un tipo que tengo unos reflejos. Imagínense que cuando él me manoteó, yo le había partido el brazo. ¿Qué hubiese pasado hoy día? Desde ayer se me metió ese dolor de cabeza. Y dije, no, yo no aguanto esta vaina, pues yo estoy loco porque él me acaba de manotear y yo me quedé igual así. O sea, no puedo quedarme ahí. Ahí le mandé la renuncia a Roberto Furcal. Compartí el audio con gente porque después te quieren armar un lío. Porque como saben que viene la campaña, después van a querer desacreditarme a mí y no van a poder. Porque yo trabajo con todo escrito. Oiga, yo le dije a usted que yo tengo cada uno de los pesos fotografiado y todo en un expediente que yo hago. De todo el proceso durante 5 años. Porque yo no soy tan pendejo como yo me veo. La gente me ve pendejo, pero no sabe que yo no soy pendejo. Y si a mí me respetan, yo no tengo problema. Pero si usted me irrespeta y si usted me enfrenta, entonces usted me va a tener como su enemigo. Y yo me identifico como la voz del pueblo. El pueblo que, al igual que yo, se ha quedado en un tercer plano y que no ha sido tomado en cuenta. No ha sido tomado en cuenta como es debido, porque ahora mismo los popis son que gobiernan este país y lo están haciendo. Estoy en esto de video, por favor. Y más ahora que estoy incomodísimo. Estoy lleno de ira. Por eso no me importa nada, que hagan lo que quieran conmigo. Yo sé que me la van a poner difícil, yo no voy a conseguir nada, nadie me va a dar un empleo, pero ¿qué me importa? Yo lo que como es plátano con espagueti y ahora poquito porque me operaron. Es un grupo de ingreídos que hay ahí. Y la justicia no está clara nada. Debieran tener a Marrancini sentado, Miriam Germán, que está a lo mejor la vaina. Llámame Marrancini para yo creerte más. A mí me va a llamar. Que no tengo nada. Pues yo no tengo un peso. Yo ganaba 150 mil pesos mensuales por 8 meses. Porque hoy renuncié a ellos. No quiero nada del gobierno. No quiero nada del gobierno. No me llamen. Me han llamado 1 millón de veces y la tengo toda registrada. Y fotografía y le hablé eso. No quiero nada. No me interesa nada. Si ustedes no me llamaron durante 1 año, no me pueden llamar ahora. Cojan su chucho. Ustedes no son estrategas, creen ahora en la estratega, pero no creen una estrategia que me joda, porque yo sé responder. Así como me veo, una mierda de los minas, un negrito como coco, como usted quiera decirlo. No importa, como usted quiera decirlo, pero es así. ¿Qué discurso del carajo? ¿Qué es lo que se ha logrado aquí? Un grupo de empresarios que se han hecho dueños de todo. Y no llega nunca nada al pueblo. Yo me mantuve tranquilo por 1 año. Ahorita me llama Aileen Beltrán. Mira, digo, pero yo tengo 1 año llamándote y tú no me llamaste. Ahora me estás llamando porque hay una crisis. ¿Para qué me llama, coño? No me llame, yo no quiero nada. Sinvergüenza, abusador, prepotente, arrogante. ¿Qué ustedes creen? ¿Que ustedes son los dueños del mundo? Porque tienen un carguito ahí. Mira cómo está Danilo, todo preso. Mírense en ese espejo, y en ese espejo es que no voy a estar yo. Ustedes me pueden agarrar, pero políticamente destruirme, aplicarme el poder. Pero legalmente no. Legalmente no, porque yo no me meto en lo mal hecho. Por eso vivo como vivo. Porque me respeto. Y tengo que decir eso, porque si no lo digo me da un infarto y me muero. Entonces mejor morirme como quiera, que me maten y no me maten. ¿Qué me importa a mí? No me jodan. Cómanse su gobierno. Que lo disfruten. Le quedan 36 meses. Tienen 36 cheques en su mano que van a tener durante eso. Disfrutan. Coman y beban. Se van.